Hola, hola. Transmitiendo directamente desde la huella del Nahual, en otro video más aquí en Costa Rica. Andamos aquí en la feria. ¿Cómo le llaman? La feria de... Feria de San Rafael de Oramuno. Feria de San Rafael de... Oramuno. Oramuno. Que es parecido, digamos, al tianguis, ahí en México. Pero es como más exclusivamente una... Es una feria de venta de... Es más exclusivamente esta feria como para venta, pues, de frutas, verduras, de los productores cercanos aquí. Vamos a recorrer a ver qué hay. Nos seguimos aquí en la feria y nos dieron a probar un pedacito de tortilla de queso, ¿verdad? Que es de maíz, ¿verdad? Amablemente aquí la señora, su hija. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Perdón? ¿Con quién tengo el gusto? Con Zaira Camacho. Mucho gusto, doña Zaira. Catherine Campos. Con Catherine, que nos dio un pedacito de tortilla de queso. Mira, pura sabrosura de tortilla de queso aquí en Costa Rica. Delicioso. Bien. Hicimos aquí en la feria en Costa Rica, mira más, unos tamalitos de aquí. Ahí. ¿Qué es, cuánto sería? ¿Cuánto me dice que están? 800 la piña. 800 la piña. ¿Qué es, como el grupito? ¿Como los dos? 2 por 1500. 2 por 1500, bien. Pura sabrosura, tamalitos. Bueno, seguimos aquí probando cosas. Aquí tenemos un puestecito que tiene pejibaye, ¿verdad? ¿Se dice? ¿Voy a probar? A ver si. Sí. Bueno, al menos yo sepa, en México no tenemos pejibaye. Ahí me lo dieron, a ver. Está bueno, me recuerda un poquito de sabor a la papa. No sé por qué. Es harinoso. Harinoso. Fruta cocinada. Ese es así crudo, pero también la preparan. Ya está cocinado. Okay. Una fruta, una palma. ¿Este está cocinado? Ya está cocinado. Pura sabrosura de pejibaye aquí en la feria de Cartago, Costa Rica. Mira, seguimos viendo cosas. Aquí viene este limón mandarino. Y viene qué diferente es. Y es el que usan, por ejemplo, no sé, para una ensalada, para una cerveza, para como nosotros usamos, pero es diferente, que es más parecido al que usamos a este, ¿no? Y este, al menos, no sé, ya en México no lo he visto. Pues ahí me dejan en los comentarios si alguien ha visto en México limón de este tipo. Bueno, seguimos de probadores aquí. Nos van a dar un pedacito de queso costarricense. ¿Cómo se llama este queso? Queso Turrial. Queso Turrial. Maduro. Maduro. Antes ahí fresco y maduro de este, pues, queso. Miren, pura sabrosura de quesito, miren. ¿Verdad? Miren, ¿qué nos encontramos? Una fruta que se llama uchuva. Dicen que es la fruta del amor. A ver, vamos a ver a qué sabe. No es tan dulce. No es tan dulce. Seguro, pero no se harina en el carro, pero seguro que sus nervios es eso. Bajarse y se va, pero... Pura sabrosura de uchuva. En Costa Rica. Miren, aquí encontramos unos tamalitos aquí en la feria. Conserva y hijo. Y de pasas y de especies. Este es de especies con queso. ¿Cómo se llama este, perdón? Maíz crudo. Maíz crudo. Buenas. ¿Y este qué es? Estos son pan con especies. Pan con especies. ¿Qué tal? ¿Cómo me le ha ido? Bien.
Y diferentes tipos de panes. Este se llama bizcocho. Ah, bueno, entonces. Tienen bizcocho. Ah, bueno. Este es maíz con queso. ¿Esta es la de hijo? Sí, bocaditos. Este es de hijo. Bocaditos para fiesta. ¿Cómo le llaman? Empanaditas de pollo, cachitos. Ajá. Pañuelitos o fusián. ¿Para qué cervante? No en la mano. ¿Y este cómo se llama? ¿Esta barra grande? Pancitos de especies y pancitos con pasas. Allá veo. Y con chiverre y. ¿Y este es queso? ¿O qué? Eso, cajetas de leche, cajeta de. Cajeta de leche. Leche. Leche finita con leche condensada. Miren qué bonita se ve. Pura sabrosura, y estos son los tamales de aquí de Costa Rica. Tamales. Miren. De pollo.